No, bueno, esto ya es un verdadero delirio, digamos, lo que estamos asistiendo. Hoy salió el decreto que extiende la cuarentena obligatoria hasta el 11 de octubre. Yo creo que, digamos, las medidas están completamente deslegitimadas por estar completamente fuera de la realidad, digamos. Usted no puede estar sometiendo a la gente a este encierro, que la gente se esté fundiendo como se está fundiendo, permitiendo la toma de tierras en algún lugar, permitiendo en algún lugar también el auge de la delincuencia que está ocurriendo. Así que yo veo con un enorme pesar, con un enorme dolor a todo esto. Nosotros ya dijimos, a ver, para que la gente lo sepa mejor, el año pasado en los debates presidenciales yo le dije al presidente, al actual presidente Alberto Fernández, que si llegaba a hacer lo que él decía que estaba por hacer, iba a generar una crisis hasta peor que la que generó Macri, que ya de por sí es un pésimo gobierno, ¿no? Y más allá de la cuarentena, creo que los hechos me dan absolutamente la razón. La verdad, yo no sé si está hecho a propósito esto, pero me impacta cómo un gobierno puede destrozarlo todo, puede destrozar la salud, puede destrozar la economía, puede destrozar la psique de la gente, puede destrozar el derecho de propiedad, por eso las empresas se van del país. En 9 meses han destrozado prácticamente todo, todo, más allá de lo que ya venía roto, ¿no? Pero bueno, lamentablemente tengo que decirle a ustedes y a los que nos están viendo que no se puede esperar otra cosa de la clase política profesional. Estos políticos que viven de la profesión de ser político, o sea, que toman en la carrera política o a la política como algo de vivir, como yo he vivido 58 años de la economía y del ser economista profesional sin tocar la política, esta gente que vive de la política, es gente que nos ha llevado hasta el lugar donde estamos hoy, con crisis, pobreza, miseria. Así que acá hay un gran desafío para la gente, que es empezar a salir de la falsa grieta, a votar otra cosa, porque si votamos a los mismos, los problemas van a seguir siendo los mismos, digamos, ¿no? Y si bien esta vez el agravante que hay para que exista esto es una pandemia que afecta seriamente la salud, tengo que decirles a los que nos están viendo que aunque no hubiera pandemia y no hubiera cuarentena, igualmente no lo estaríamos pasando bien como consecuencia de que esta clase de política profesional que nos ha postrado como país históricamente es la misma que está cometiendo los horrores que está cometiendo con la pandemia.